días, vuelve el atletismo y estoy con, como la veis, Chisca Mora, su alcaldesa. Buenos días, Chisca. Hola, buenos días. Permíteme decirte que estás muy guapa. Gracias. Tengo que decírtelo. Que parece que los años no pasan, ¿no, Chisca? Bueno, sí que pasan, pero bueno, nos aguantamos también, ¿no? Aquí. Yo ya me canso solo de ver a los que están corriendo, imagínate. Normal, normal. Chisca, felicidades otra vez. Gracias. Traer el deporte al pueblo es un lujo guapísimo, guapísimo. Sí, la veritat és que nosaltres el mes de novembre apostant per fer aquestes activitats esportives. Hem començat avui amb la prova de 10 km i mitja marató. Per nosaltres és fantàstic veure el carrer del poble plens de gent, gent que participa, gent que practica esport, i jo sempre dic que darrere això hi ha molt més, hi ha una feina d'equip, la gent arriba i se donen la mà als companys, se donen l'enhorabona. Això és molt guapo, és guapo veure com la gent, a part de fer una activitat esportiva, pues hi ha participació, hi ha una activitat educativa que fan també tots els entrenadors, tots els professionals que estan darrere aquesta gent que avui corre, encara que hi hagi gent que s'hi dediqui com a hobby. Per nosaltres és molt important donar a conèixer això i promocionar-ho en el màxim. Mallorca sí, però el món també entero tiene que saber que Porreres és molt guapo. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pueblo, no es porque sea Porreres, pero la verdad es que es un placer poder correr por las calles de nuestro municipio. Intentamos mantenerlo al máximo, dar una buena imagen y conservar un poco lo que es el carácter de pueblo interior que nos caracteriza y que intentamos preservar al máximo. Restauradores. También. Esa es otra faceta muy importante del pueblo de Porreres, que tenemos buena gastronomía, buenos vinos y que vale la pena que vengan a nuestro pueblo para disfrutar de ello. Sí, yo ayer vine de tarde para saber dónde era, porque no me acordaba la salida y tal. Y bueno, yo estuve por aquí y estuve grabando y tal, y es muy guapo Porreras. Bueno, a mí me gusta mucho, no soy imparcial. La verdad es que estamos contentos, trabajamos mucho para que sea así y siempre todo es mejorable y seguiremos trabajando para conseguir pues que la imagen de nuestro pueblo luzca al 100%. Y es muy guapo y limpio. Que es muy importante tener los pueblos hoy completamente limpios para que la gente se encuentre a gusto. La verdad es que, voy a ser sincera, completamente limpio no está, pero ponemos mucho esfuerzo, invertimos mucho dinero público en que sea así y necesitamos también la ayuda de todo el mundo para que nos ayuden a, ya no por una cuestión de limpieza y de imagen, sino también de conciencia de medio ambiente. También es, muy sí. Es que Porreras se encuentra situado muy bien porque tienes campos, tienes Santañí. Lo tienes todo, Arcelanís, lo tienes todo a su alrededor. Y él está orgulloso y altivo bajo. Tenemos ahí un monte Sion, se llama. Sí, que domina casi toda la isla, domina. Sí, estamos en el centro. Claro. Se tiene que estar. Sí. Chisca, gracias por traer el deporte, gracias por estar ahí. ¿Y te quedaría algo por decirme? No, invitar a todo el mundo, el sábado que viene vuelve a haber más pruebas deportivas, que vengan a Porreres, que vengan a disfrutar de nuestra gente, de nuestro municipio y también a dar apoyo a esta gente que practica deporte de una forma sana, de una forma saludable y que enseñan a los más pequeños, son un ejemplo, ¿no?, para los más pequeños. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable, gracias.